Saludos capitanes, bienvenidos a Honkai Impact Zero. Nos encontramos en la sección de Outward Quest, en la subsección de Treasure Hunt. En la sección pasada habíamos visto que estas son una serie de misiones especiales para poder adquirir materiales especiales y subir de nivel las habilidades de Ketchin dentro de esta pequeña colaboración. Y bueno, hoy toca ver lo que es el QTE, Treasure Hunt QTE. Imagino que vamos a tener que utilizar y spamear el QTE a más no poder, así que vamos a ver. Por cuestiones de QTE, yo digo que vamos a ponernos a Rita y a ver qué pasa. Muy bien, ay, a ver. Ok. A ver. Sí, ahí dice que la habilidad de QT provocará más daño. En contraste aquí con Ketchin, es un poquitito más débil. Rita no me decepciona, bastante interesante. Poderosa en la Rita. Está con eso. Ah, no, faltan cuatro. Ahí está. Hanakotobades. Pam 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 pam. Vamos al siguiente, el slime de fuego. Adquiere habilidades de QTE, induce time fracture, induce el tiempo fracturado y desencadena, sí, o sea, el QTE del equipo. Ay, no me puse a Rita. A ver. Nos bajaron el número de enemigos a eliminar, ¿no? Antes eran 60. Uy. Thank you.
Uf, me pegó el güey. ¿Por qué no se muere? Ahí está. Pum. Y ahora vamos al 3. No quiero ponerme a Rita, pero para no dejar ningún espacio hueco, lo voy a hacer. Oh. Creo que me peguen. Ah. Bueno, no tanto, no tanto. Incluso aquí Rita ya es un poquito más débil, ¿eh? Ahora. Vamos a aprovechar que tenemos a todas estas enfrente. Uy, y ahora sí. Órale. Super, ¿cómo que les vamos a meter? Hija de tu madre. Ah, bueno, de nada te sirvió. Ay, me atacan los mosquitos. Pam 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 pam. Y el jefe final aquí, ¿quién era? Ay, no lo... Ah, no, otra vez hasta acá. No manches. Oh, me va a poner nervioso este muchacho. Oye,
estoy con el tipo fracturado y desde aquí vi que cómo me pegaste, hijo de tu madre. Muy bien. Ah. O sea, hijo de tu madre. A ver, estamos hablando de que estamos en tipo fracturado. ¿Cómo es posible que me puedas hacer eso? A ver, ¿tú puedes? ¡Ah! Pero por favor. Aquí no me van a dar nada. ¿2566 hijos? Eso estuvo mal. Pam pam pam. Ok, vamos a recoger esto, pero antes que nada, vamos a la sección de la bendición. ¿Y qué subimos? ¿Daño eléctrico, daño total o HP? El HP yo creo que lo puedo subir hasta el último. Yo creo que daño eléctrico, 50%. A ver cómo nos va, vamos a repetirlo antes de terminar. Y nada, así nos vamos a ir. Creo que no debí haber hecho eso. Déjate. Órale. Le hice doble doble esquivancia. A él no. Ni a él tampoco. A él. Se supone que tienes que estar tiradito en el suelo. ¿Por qué te mueves? Sí, pero no le pegas a él. A que le tienes que pegar está enfrente. Híjole, eso no vamos a poder. ¡Ah! ¡Ay!
Con eso de que te pega. ¡Ah! Pues no estuvo nada mal. Hoy, bueno, vamos a dejarla hasta aquí. Hoy, nos vemos en el siguiente.